Bienvenidos al mundo de las artes. Algunos puristas opinan que las artes solo se enfocan en 5 principales, mas sin embargo se adecuaron 4 más a esta lista. No todos consideramos que esas 4 sean artes, pero vienen empujando personas atrás, empujando un concepto nuevo. Las artes son aquello que se ha hecho popular y que ha generado un vicio en el humano. Hay personas que empujan que el software debe ser el décimo arte. Yo no lo creo. ¿El software el décimo arte? Yo no estoy seguro por qué el software es el décimo arte. Solo sé que es algo que me apasiona y sé que a muchos de ustedes también. Te metes, te clavas, te olvidas de todo y es como si estuvieras haciendo un dibujo o haciendo una pintura. O sea, no solo resuelve un problema, sino que también a través del código el desarrollador puede demostrar su creatividad, su experiencia y pues, sobre todo su estilo para resolver ese problema. Porque simplemente se necesita tener el talento innato para poder desarrollarlo. Punto. Pero una, realmente es una forma de expresión, es una cosa con la que se interactúa con la gente, con la que se logran transmitir emociones, mensajes. Nunca dos programas son idénticos, escritos por diferentes personas. Entonces es otro ejemplo de que hacer programas es una actividad personal y creativa. Porque es lo que hoy en día nos permite contar todas las demás formas de arte en diferentes espacios, diferentes momentos y diferentes maneras, ya sea en sitios web o en aplicaciones móviles. Y hoy nuestra mejor herramienta es la tecnología. Entonces creo que con el software estamos creando verdaderas obras de arte de código con las cuales las personas pueden interactuar. Cada línea de código lleva un pedazo de alma del programador.